Y bueno, es una venta muy fácil, ¿no? Porque la selección argentina, aunque yo he estado fuera dos años y medio, siempre me sentí argentino, siempre me sentí interesante de la selección. Y bueno, ahora tengo esta nueva oportunidad que no la pienso desaprovechar, pero yo sé que me quedan pocos años de juego. Esta convocatoria te ha llevado seguramente a un lindo plantado con tus compañeros, porque no hay gente de Simeone que tiene que darlo a ellos. Y los casos yo de excelente de la puta, ¿no? Ahora que me prometí a él, que eso será bien, para el poco, yo siempre juego con ellos, pero no voy a obligar a nadie a que me haga cinta de capitán, porque nunca lo he obligado. Yo ya tenemos una experiencia con Pajarela, que Vidal me la dio a mí, y también se lo fue, y toda la historia, ya sabemos. Yo no quiero ver la puerta. Una buena prueba, lo que pasa es que antes fijamos el equipo de Brasil, tenemos que estar orgullosos de los jugadores que tenemos nosotros. Diego, ¿cómo estás después del partido con Valencia y el anuncio pase de Presidente Azúcar para el segundo gol? Sí, está bien. Estoy con muchas ganas de volver a que la pelota sea redonda, porque ya sabes que es muy difícil. Yo estoy un poco desconectado del fútbol, el fútbol español es muy rápido, yo quiero estar con mi gente y bueno, creo que si sale la recuperación, yo creo que la recuperación va a ser total cuando ponga la camiseta de la selección argentina y pueda quedar otra vez con camisa con la que estoy para comprar. No, no tenemos tiempo, porque vamos a recibir. ¿Qué hablaste con ahora como el mejor poder argentino en todos los tiempos próximos miércoles? ¿Qué significa este reconocimiento para vos?